Muy buenas queridos amigos, vamos a vivir hoy nuestro vigésimo sexto día de itinerario de preparación a la consagración total a Jesús por medio de la Santísima Virgen María. Continuamos hoy viviendo, eh, digamos, alrededor de la vida de este gran santo Maximiliano María Colbe. Recordemos que el propósito de la consagración según el espíritu de San Luis María es el de renovar nuestras promesas bautismales por una parte y el de vivir realmente una consagración completa y absoluta al Señor por medio de la Santísima Virgen María. Aquí unos arreglos técnicos. Hoy vamos a ver la corona roja, San Maximiliano, mártir de la caridad. Sabemos que San Maximiliano presentía la guerra que se acercaba a la Segunda Guerra Mundial y le decía a sus hermanos, Cuando estalle la guerra vendrá la dispersión, no debemos entristecernos, sino conformarnos sólidamente a la voluntad de la Inmaculada. En efecto, la guerra estalló en septiembre de 1939. Hitler invadió y ocupó Polonia. El 5 de septiembre interrumpieron los frailes toda actividad. Y comenzaron la evacuación de la ciudad de la Inmaculada. Solo quedaron unos 40 religiosos con el padre Colbe al frente. Los alemanes llegaron el día 13 y el 16 los arrestaron a todos. Fueron confiscadas muchas máquinas y el conjunto quedó devastado. Cuantos estuvieron con él en los momentos más trágicos de su vida dan testimonio de que el padre Maximiliano. Nunca perdió la serenidad. Trasladado a la prisión preventiva de Amtitz, su rostro siempre sonreía y animaba a los hermanos. Decía: Hemos sido traídos aquí gratis. Tenemos una barraca donde cobijarnos y no nos falta un trozo de pan. Los demás no saben resignarse, se desaniman y blasfeman. Pero viéndonos a nosotros y nuestra actitud resignada, Necesariamente se volverán buenos. Si hubiésemos querido venir aquí para hacer apostolado, quién sabe cuántos documentos habrían sido necesarios, y ni siquiera así lo habrían permitido. Aprovechemos esta gracia que nos concede la Inmaculada. Al no permitírseles ese trabajo editorial, la impresión, pusieron talleres y trabajo al servicio de los habitantes de la comarca. El 17 de febrero de 1941, Maximiliano fue arrestado por la Gestapo y fue conducido a una cárcel en Varsovia. Allí fue duramente golpeado por llevar el hábito, pero él se mantuvo imperturbable. Ciertamente, como dice Pablo VI, la figura tranquila y extenuada de Maximiliano Colbe, hombre tranquilo y siempre piadoso, inclinado a una confianza paradójica y también razonable, se convierte quizás en el punto más brillante de esa horrorosa página de la historia, que fue la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, a finales de mayo, fue trasladado al campo de Auschwitz. Sus compañeros de presidio lo describen como un hombre tranquilo, modesto, lleno de serenidad y de paz. Su mansedumbre ponía nerviosos a los guardianes que lo hacían por eso blanco de sus iras, lo humillaban y lo machacaban en los trabajos forzados. Nunca dejó de tener una palabra de aliento, un gesto de consuelo, una sonrisa a cuantos se le acercaban. Es impresionante pensar en un Maximiliano afrontando tantas dificultades. ¿Cómo reaccionamos tú y yo frente a la humillación? ¿Frente...? ¿no? Y él confiaba, ¿no? Y este, está otro rasgo que, que creo que es tan importante no perder de vista, ¿verdad? La serenidad, la serenidad. A veces este mundo nos invita a estar nerviosos, angustiados, agobiados, ¿no? La serenidad. De noche muchos se arriesgaban a acercarse hasta él para recibir de manos de aquel sacerdote el perdón de los pecados, porque él tenía la fama de levantar el ánimo, a los que estaban al borde de la desesperación en semejante infierno, un campo de concentración. Unos meses antes de morir había escrito: Nosotros proclamamos que a través de la Inmaculada lo podemos todo. Demostrémoslo en la acción. Pongamos en ella nuestra confianza y vayamos por la vida tranquilos y con serenidad. Qué hermosa que está fuera nuestra frase hoy, cómo estamos afrontando siempre dificultades, afrontando adversidades. A través de la Inmaculada lo podemos todo. Ese es el gran fondo de esta consagración. Totalmente entregados al conocimiento de Jesús por medio de María. Y hoy lo vemos esto cumplido, retratado en un santo, en un mártir. A finales de 1941, el Padre Colbe se ofreció a morir en julio. En un lugar de otro prisionero que era un padre de familia. Cuando dio el paso adelante, no pensaba solamente en aquel pobre padre de familia, sino en los nueve restantes, condenados injustamente a morir lentamente de hambre y de sed. Durante dos semanas, algo cambió en Auschwitz. Por primera vez, no hubo gritos de desesperación, ni se oyeron blasfemias ni amenazas en los sótanos del búnker del hambre. Lo ocurrido allí lo sabemos por un testigo de excepción, un polaco que servía de intérprete entre los condenados y los guardianes alemanes, que presenció este episodio. Dice, de la celda donde estaban los infelices, se escuchaban cada día las oraciones recitadas en voz alta, el rosario y los cantos religiosos a los que se unían también los prisioneros de otras celdas. En los momentos que los guardias se ausentaban, yo bajaba al búnker para conversar y consolar a los compañeros. Las cálidas oraciones y los himnos a la Virgen se esparcían por todo el sótano. Me parecía estar en una iglesia. Comenzaba el Padre Colbe y los demás respondían. Alguna vez estaban tan sumergidos en la oración que no se daban cuenta de la llegada de los guardias. El Padre Colbe se comportaba heroicamente: nada pedía, de nada se quejaba animaba a los demás. Es posible que en la mente del padre Maximiliano resonaran esas palabras que él mismo había escrito años atrás. Uno nunca sabe con lo que se va a encontrar de su propia vida. Cuánta paz y felicidad auténtica infunde en un religioso el convencimiento de que cumple seguro la voluntad de Dios, de ser con seguridad un instrumento en manos de la Inmaculada. En fin, qué dulce será su muerte, de qué serenidad y de qué dulzura llenará su corazón la conciencia de que en todo ha cumplido única y exclusivamente la voluntad de Dios y la voluntad de la Inmaculada. Qué bonito que nosotros tengamos solo ese deseo, ¿verdad? Buscar, amar y hacer la voluntad de Dios con la Inmaculada. El sacrificio se consumó el 14 de agosto. Así se cumplió aquella aparición de la Virgen donde le ofreció la corona de la castidad y del martirio, la corona roja. Murió sentado, apoyado contra la pared, con los ojos abiertos y la cabeza reclinada sobre el brazo izquierdo. Su rostro estaba resplandeciente y reflejaba paz y serenidad. Al día siguiente, la festividad de la Asunción de María sus cenizas fueron esparcidas por tierra. Los guardias se decían: Este hombre era un caballero, hasta ahora no hemos visto nada semejante. Durante meses, en cada nueva ejecución se recordaba el nombre del Padre Colbe, el hombre que creyó en la fuerza del amor por encima de todo. Porque, como a él le gustaba repetir: El odio no es fuerza creativa, el odio divide, separa y destruye. En cambio, el amor es fuerza creativa. El amor une, da paz y edifica. San Maximiliano Colbe fue llamado el Loco de la Inmaculada por su extraordinaria devoción a la Virgen, el ideal por el que trabajó, predicó, luchó, oró, escribió y oró y sufrió. Fue beatificado por Pablo VI en 1971 y canonizado por Juan Pablo II. El 10 de octubre de 1982, como mártir de la caridad. Hoy terminamos este día elevando la oración a San Maximiliano. Oh San Maximiliano María Colbe, que diste la vida para salvar a un padre de familia, enséñanos a amar como tú. Tú que tuviste una experiencia profunda del amor de Dios y de la Inmaculada, atrayendo a incontables apóstoles a ese amor materno, muéstranos el camino que debemos recorrer para llevar a Dios el corazón de los hombres. Y de las mujeres de nuestro tiempo, de testimonios valientes y fervorosos para continuar defendiendo tu legado espiritual en el mundo. Amén. San Maximiliano Colbe ruega por nosotros. Dios los bendiga.